Hola, ¿qué tal? Ya estamos listos para comenzar una nueva emisión de Destino Cajamarca. Lo que acaban de ver es un pequeño extracto de la nota que les tenemos preparada del séptimo concurso de pintura rápida Mario Urtiaga Alvarado y que ustedes podrán disfrutar más adelante. Gaby, ¿cómo estás? Carlos, muy contenta de estar un programa más contigo y con todos ustedes. Les cuento que el Senati inauguró un nuevo edificio académico, el cual ya se encuentra a disponibilidad de toda Cajamarca. Bienvenidos. Hace unos días estábamos con el presidente de la Cámara de Comercio y Producción conversando sobre lo que viene sucediendo en Cajamarca y decíamos pues que a pesar de que sentimos que Cajamarca se ha paralizado económicamente, que atravesamos una situación difícil y complicada los empresarios, sin embargo también hay cosas muy positivas que suceden y veíamos que a pesar de todas las dificultades Cajamarca tiene un gran potencial que está intacto y veíamos que por ejemplo Cajamarca en una de las cosas que se caracteriza y eso es algo que nos llena a los senatinos de orgullo es que estamos exportando talentos. Estamos exportando talentos a diversas regiones del país. Los que estamos en el Senati sabemos que la formación de técnicos que tenemos en el Senati Cajamarca hace posible de que estos técnicos que egresan de nuestra zonal puedan conseguir rápidamente trabajo en otras regiones, incluso algunos fuera del país. Senati no es una institución de lucro, es una institución que quiere brindar la oportunidad a los jóvenes cajamarquinos de llevar una formación profesional con estudios superiores y asimismo dándoles título a nombre de la nación. Este esfuerzo que se ha logrado como institución de formación profesional desde hace ya 6 años. Y bien, nos encontramos con el presidente del Consejo Directivo del Senati, Regiones Cajamarca, Amazonas y San Martín, Jorge Luis Rojamori. Jorge, bienvenido a Destino Cajamarca. Bueno, coméntanos, ¿dónde nos encontramos en estos instantes? Bien, gracias por la oportunidad. Estamos hoy en la Escuela de Tecnologías de Información y a la vez también Escuelas de Idiomas del Senati de la sede de Cajamarca. Hoy día se está inaugurando estas dos escuelas. Sí, hoy estamos inaugurando. Antes estuvimos funcionando en un local bastante incómodo, con pocos ambientes. Hoy hemos venido a este lugar donde hay posibilidades de crecimiento, de atención de 1 a 5, ¿no? No dejan el local que estaba en Baños del Inca, sino que también cuenta con este local. Nuestra sede de Baños del Inca es una sede propia, que es más, en los próximos días vamos a inaugurar un edificio de 4 pisos con muchos laboratorios y muchos talleres. En el mes de noviembre estamos inaugurando. Comentabas en la ceremonia que hay una brecha importante que reducir y es el trabajo técnico en el país. Requerimos de 400.000 especialistas y bueno, ¿cómo está contribuyendo Senati para reducir esta brecha? Sí, bueno, en el país el déficit que tenemos de técnicos es aproximadamente 400.000 hoy, este año. Y el Senati cada año está contribuyendo más o menos en formar unos 90.000 técnicos. Sin embargo, cada vez es más creciente pues la demanda y la oferta es cada vez menos. El Senati es la institución que más aporta, hay muchísimos tecnológicos, hay muchísimos
instituciones, pero que contribuyen en cuanto a cantidad y calidad muy poco en el país a nivel de técnicos. Correcto. En estos laboratorios, coméntanos, para una capacidad de cuántas personas para albergar tiene. Sí, hoy estamos yendo ya a una capacidad, teníamos una capacidad de atención de 500 personas y nos estamos yendo a 3.500 personas. ¿Desde cuándo entra en funcionamiento estas nuevas instalaciones? Ya estamos entrando en funcionamiento, ya estábamos en el anterior local, ya los alumnos y todos se pasaron acá hace un mes. Hoy estamos inaugurando y ya igual vamos sobre la marcha, no hay tiempo que perder. ¿Qué esperan? Sí, definitivamente lo que queremos es formar técnicos que la industria necesita. Muchas veces hemos conversado que el tema de las tecnologías de información es tan rápido, tan cambiante, que te queremos estar a la vanguardia. Y hoy, quien no sabe informática realmente ya es un ignorante, ¿no? Porque los chicos desde la educación inicial ya manejan computadoras. Y a nivel de técnicos operativos, las empresas, lo primero que te preguntan, cualquiera que sea el cargo que vas a ocupar, si sabes manejar un software, si sabes manejar una computadora. Entonces, ya es un requisito indispensable, ¿no? Igual el tema del idioma, por ejemplo, el inglés, ya casi en todos los trabajos te piden un nivel mínimo básico de inglés para poder acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Cerramos la nota con un nuevo anuncio que nos acabas de comentar. En un nuevo local, coméntanos acerca de las características a grandes rasgos. Sí, este nuevo edificio dentro de nuestra sede central, se ha iniciado la construcción este año, a inicios de este año, y ya estamos recibiendo la obra en estos días. Precisamente hace unos 3-4 días atrás hemos recibido ya la obra de parte del constructor. Es una inversión casi de 8 millones y pico de soles. Es un edificio de 4 pisos donde va a haber laboratorios, talleres y sobre todo nos va a dar oportunidad, pues, de atender a mayor cantidad de jóvenes que hoy mismo, por más que intentan, no hay, porque nosotros tenemos un cupo limitado de atención cada semestre. Ya con esto vamos a ampliar ese cupo y pues vamos a tener la posibilidad de atender a más gente y generar mayor desarrollo, porque Cajamarca necesita eso, necesita empujar. Y una de las formas es a través de generación de empleo. Y la generación de empleo es como el huevo y la gallina. O los formamos primero o esperamos que se dé el empleo para recién formarlos. Yo creo que hay que formarlos antes y cuando se dé la oportunidad de trabajo, inmediatamente estamos ahí. Muchas gracias. Gracias. Y a las 3. ¡Fuertes aplausos! Ha sido inaugurado el nuevo local de la Escuela de Tecnología de la Información, Cajamarca, Amazonas, San Martín. Thank you.
Nuestra ciudad acogió por 7º año consecutivo el concurso de pintura rápida Mario Urteaga Alvarado. A continuación les dejamos con una nota de este trascendental evento. Y de esta manera se inicia el 7º concurso de pintura rápida Mario Urteaga Alvarado. Y como es habitual, el concurso de pintura rápida se inicia con la modalidad de paisaje nocturno. Encontramos con el pintor peruano cusqueño Alberto Quintanilla, que participa como jurado del 7º concurso de pintura rápida en la ciudad de Cajamarca. Señor Alberto, bienvenido a Destino Cajamarca. Bueno, coméntenos, ¿cómo está marchando este concurso en su primer día? Fantástico, bien, he visitado y caminando un poco y veo que hay un interés, sobre todo el interés de dos partes. Uno, es del público, que por primera vez posiblemente ve cantidad de pintores que están enfrentándose con el color y la forma. El otro es que veamos el resultado. Me parece ya bastante la idea. Ya, ahora, el resultado es como jugar dados, hay veces, ¿sale o no sale? ¿Qué recomendación le da a la población y qué recomendación también le da a los artistas que participan de este 7º concurso? Bueno, que la población pueda estimular comprando una obra de arte a los muchachos, que no van a ser millones como los Estados Unidos venden Rothko, en tanto, y los otros estimulados crearán más. Es una cuestión de, como dicen, de reciprocidad social. Las acciones sociales se tienen que realizar de todas maneras, y entonces eso se llama desarrollar la cultura en el pueblo. Correcto. Muchas gracias. De nada. Muy amable, señor Quintanilla. ¿Cómo está marchando en este concurso? Muy bien, yo encantado como siempre de estar en Cajamarca y mejor aún si es que el motivo es pintar. ¿De dónde es, perdón? Yo soy de Huancavelica. Huancavelica, ¿cuál es su nombre? André Casavilca. ¿Desde cuándo viene a Cajamarca? Desde los primeros concursos, así que ya motivado siempre por buscar una temática. ¿Es los que más experiencia tiene entonces en el certamen? Claro, no solo ya pintamos en Cajamarca, sino en casi todo el país. En sí ya ustedes han motivado esta actividad. Y obviamente los profesionales como nosotros, no solo nos queda seguir viajando a todas las partes, porque nos alimenta viajar a todo el país para poder enriquecer nuestra propia obra, ¿no? Eso es lo esencial. ¿Cuál es su técnica? Es técnica pintura al óleo impresionista, así que utilizo muchos efectos visuales y utilizo mucho empaste en el color. ¿Agradable la estadía en Cajamarca entonces? Sí, ya venimos a Cajabamba, la verdad ya recorremos mucho ya Cajamarca, así que
No, hemos tenido más bien siempre los mejores comentarios donde vayamos de Cajamarca. Locas ilusiones dejaron a mi memoria toda maltratada. Malditas pasiones dejaron todos mis sueños abajo. Buena fe tenía, ser franco y confiado ya no va. Acabó. Ilusiones ni creencias, para mí se acabó. Mi nombre es William Goicochea, tengo a cargo la comisión artística de este concurso. Bueno, desde el primer año que hemos empezado a realizar, empezamos este proyecto en coordinación con la Escuela de Arte Mario Urteaga. Presentamos el proyecto al gobierno regional y pues fue asumido de tal manera de que ahora ya estamos disfrutando de esos frutos, ¿no? Correcto. Coméntanos, William, ¿cuántos participantes o cuántos artistas están siendo parte de este concurso Mario Urteaga Alvarado? Este año tenemos 584 artistas inscritos. Es decir, de que Cajamarca es el único lugar a nivel nacional y Latinoamérica donde se hace concursos nocturnos. No hay otro lugar. Eso es un importante dato para ustedes también, que lo sepan. Entonces, el concurso nocturno se vuelve como una cosa tan propia de Cajamarca. Hoy hemos tenido 180 participantes, 180 registrados. Seguros aquí en Cajamarca. Mañana tenemos un promedio de 190 en paisaje realista y un promedio de 210 en paisaje contemporáneo. ¿Artistas de qué partes del país y del mundo? Tenemos de Ecuador, nos han visitado Chile, me parece que también hay artistas de España que se han venido a pintar y obviamente de todos los departamentos del Perú están sumados aquí en Cajamarca. Un motivo para resaltar sobre este concurso de pintura rápida Mario Urteaga Alvarado, que dicho sea de paso rinde homenaje a uno de los indigenistas más resaltantes, no solo de Cajamarca sino del país, es el que este año se haya conseguido la institucionalización del concurso. Es decir, en los próximos años el concurso va a seguir vigente. ¿Es un motivo para celebrar? Definitivamente sí. Quiero agradecer el gran trabajo de la directora de turismo, Fiorella Rodríguez, quien le puso el gran empeño para que internamente el gobierno regional puedan decidir y pueda darse la resolución de la institucionalización del concurso internacional de pintura. La presencia de la modalidad de fotografía, ¿cómo es que así se animaron a que este 2017 también cuente con esta participación? El motivo principal fue nuestro gran maestro Bagate, a quien le estamos rindiendo homenaje este año. Él no solamente fue pintor, conocemos que fue fotógrafo, xilógrafo, ha hecho muchas esculturas. Entonces decidimos rendirle homenaje también a través de la fotografía. Lo que acaban de ver es la primera parte de todo lo que les tenemos preparado. Pero antes, quiero agradecer al Gobierno Regional de Cajamarca y a Altavista Corporación por las imágenes de apoyo que nos han proporcionado. Nos vamos a una pausa y regresamos con más en Destino Cajamarca. Estamos de vuelta en Destino Cajamarca. Ahora sigamos disfrutando de este séptimo concurso de pintura rápida Mario Urteaga Alvarado. Thank you.
a poquito me estás olvidando. Agüite la sensa que estarás tomando, por eso poco a poquito me estás olvidando. Agüite la sensa estarás tomando. David Coáguila. David. ¿Primera vez en Cajamarca, David? No, ya vengo años anteriores ya participando en estos eventos. Uh-huh. Ya son casi, son como 5 años consecutivos que vengo para acá, para Cajamarca, para especialmente para este evento cultural. Tengo mucha expectativa en realidad, ¿no? Uh-huh. Es un séptima edición que vamos ya y nada, año a año creo que venimos con las mismas emociones, con las mismas ganas y nada. De una limpia competencia, como quien dice, ¿no? Pero siempre resaltando, siempre tratando de sacar lo más que podamos de nosotros mismos. Hermoso frijolito sembrado en mi jardín, hermoso frijolito sembrado en mi jardín, ya mañana me voy a verlo, ay qué gusto para mí. Ya casi acabada la obra, ¿qué tal? ¿Qué expectativa para este concurso? Y me siento muy alegre de haber venido de tan lejos, ¿no? A venir a participar acá. Más que todo, se viene acá a compartir ideas y también, aparte de ideas, lo que uno gana es experiencia, más que todo, ¿no? Para así poder plasmar y a la vez en la plasmada de los sitios turísticos de Cajamarca, poder emplear cada uno su propia técnica y desarrollarse más. Bienvenido a Destino Cajamarca, entonces, también. ¿Cuál es su nombre y de dónde viene? Mi nombre es Dionisio Rojas, vengo del distrito de Pachacamá, del primer distrito turístico de Lima. ¿La formación artística, dónde la conseguí? Soy autodidacta, aprendí en la calle todo. Y aprendí gracias a estos grandes eventos. El primer concurso que yo fui fue acá a Cajamarca, ¿no? Y fui ganando experiencia de muchos artistas, ¿no? Como Nelson, Edgar, Macedo, ¿no? Como Nicolás, Sherman, de aquellos ganadores que han venido ganando y de ellos he ganado sus experiencias y aparte sus técnicas también un poco que los he empleado, ¿no? Coméntanos, ¿qué es lo que estás retratando en ese momento? Acá lo que estoy haciendo es un poco lo que es el impresionismo. Es mi pintura, los colores son míos, ¿no? Lo que yo empleo, ¿no? En mi obra artística que se hace conocido más que todo por los colores un poco violentos, ¿no? Lo que es los fucsias, los rojos, los anaranjados, un poco color fuego. Hecho por las manos de mi chiliquita. Sombrerito blanco de a las mensajeras. Sombrerito blanco de a las mensajeras. Que llevas bien alto. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Destino Cajamarca. ¿Cuál es tu nombre y de dónde vienes? Mi nombre es Fiol. Roberto Fiol, vengo de Piura. Roberto, desde Piura, ¿primera vez en Cajamarca para este tipo de concursos? Primera vez, sí, primera vez. Vine por... me pasó la voz un compañero. Es la primera vez que vengo a concursar y la verdad que ha estado interesante porque he visto mucha gente nueva acá y muy, gente muy buena también. Correcto. Y bacán que estén en esto del arte, pues no mucha gente se dedica a esto y he visto mucha gente que le interesa, que se acerca a ver y bacán, ¿no? Bacán. ¿Cuál es tu técnica, Roberto, que todavía no la entiendo? ¿Eh? Ya, la técnica es mixta. ¿Mixta? Sí. ¿Qué consiste? He trabajado en base a acrílicos. Ya. Acrílicos, ensamblado ruedas, como puedes ver esas ruedas. Trabajado parte de humo, parte de veladuras, restregones, ¿no? Para darle un poco de efecto y movimiento a la obra, ¿no? Soy egresado de la Escuela de Bellas Artes de Piura. Ah, perfecto. Ah. ¿Y tu técnica ha roto con el resto de cuadros que estamos viendo por inmediaciones de la Plaza de Armas? Así que... Sí, sí. Ah, ya, más bien, muchas gracias. No, ese es Siempre he tratado de salir un poco de la rutina, ¿no? Felicitaciones. Ah, gracias. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Marisa. Marisa, coméntanos, ¿de dónde vienes? De Lima. Lima, ¿qué te ha motivado a venir a Cajamarca a participar de este séptimo concurso de pintura rápida? Bueno, una profesora me avisó sobre el concurso, no tenía idea en realidad y como me gusta todo lo que es relacionado con el arte, uh-huh, decidí venir. ¿Cuándo es que te enteraste? Hace como
2 semanas de repente. 2 semanas, y bien, tomaste las riendas, toro sí. Por las astas, como se dice. Para venir de una, sí. ¿Desde cuándo estás acá? Desde ayer. Desde ayer, ¿y qué tal te ha parecido Cajamarca? Lindo, todo lindo, los turistas, o sea, el turismo, como que todo súper bien. ¿Primera vez que participas de este concurso? Sí, la primera vez que participo de este concurso. ¿Y qué te ha parecido el concurso, la organización? En realidad, o sea, bien, porque hay orden, como que son puntuales, te dan un buen tiempo, o sea, sí. Correcto. ¿Desde qué hora vienes pintándolo? Desde las 6 de la mañana. ¿Está complicado? Más o menos. ¿Qué es lo que más complicado? La catedral, los detalles. Los detalles. ¿A qué hora tienes pensado culminar la obra? Bueno, ahorita. Ahorita, ya se acaba el concurso. Sí, se acaba. Yo no me caso mañana, ni pasado, ni más tarde. Yo no me caso mañana, ni pasado, ni más tarde. Veo demasiado despegue de creatividad de los artistas, es espectacular. Como Cajamarca es pintada en diferentes versiones, en diferentes estilos, en diferentes colores, en combinaciones. La verdad, nunca he visto una cosa así, ¿no? Es espectacular. Séptimo año consecutivo, Cajamarca se vistió de arte y color. Desde Destino Cajamarca, felicitamos a los organizadores por la convocatoria de este evento. Más de 500 los artistas inscritos en este 2017 en las diferentes modalidades. Y también por las facilidades dadas a la población para que puedan espectar este concurso de pintura rápida Mario Urteaga Alvarado. Ahora los dejamos con la premiación del evento. Tercer lugar, 1000 nuevos soles y diploma. He llamado para el ganador, Arcos Sota Saúl. Modalidad paisaje nocturno. Ganador, izquierdo Atalaya Edinson Iván. ¡Que viva Celendín! Es un alumno de la Escuela de Arte Mario Urteaga Alvarado de Cajamarca. 3000 nuevos soles y diploma. Le corresponde a Ramírez Calizaya, Carlos Edgardo. Primer lugar, modalidad paisaje nocturno. Señor gobernador, sírvase por favor a hacer entrega del diploma. Y los 3000 nuevos soles, modalidad paisaje realista, Rómulo Azabache Fernández, desde Trujillo, Moche. Y le invitamos para que el próximo año vuelva a Cajamarca. Pasamos a los 6000 soles, que se hace acreedor el segundo puesto, Ebner Wilder Morales Espinosa, desde Huaraz, 6000 nuevos soles, primer puesto. Paisaje realista. Marco Antonio Delgado Izquierdo. ¿Es cajamarquino? Cajamarquino. De la Escuela de Arte Mario Urteaga Alvarado, primer lugar. ¡Que viva Cajamarca! ¡Bien, Marco! Tercer puesto. 4000 nuevos soles. Cano Erazo Nuria Andrea. Segundo puesto, Tongombol Marca Ale.
Alexander, cajamarquino, 6.000 nuevos soles. Felicitaciones, Escuela de Arte Mario Urtiaga Alvarado. Terminamos aquí la modalidad del paisaje contemporáneo. Sí, con el primer puesto culminamos, por supuesto. Calla Flores Mónica Beatriz. Arequipa, Ciudad Blanca. La calidad que tienen ustedes no la tiene el Ecuador. Hay salones de julio, hay salones, y yo he sido jurado y jamás en mi vida he visto la calidad que tienen ustedes como artistas. No hay comparación. Han ganado esa experiencia y esa necesidad para crear y ser mucho más y hacer mucho más de lo que ustedes han hecho. Para nosotros como jurado ha sido extremadamente difícil escoger, pero tuvimos que escoger. Este pueblo nos da pasión, amor. Siempre he dicho, el hombre es lo que come. El hombre es su paisaje y el paisaje este nos envuelve en todos sus aspectos. Yo les pido que sigamos luchando por este país. Tendremos un fruto maravilloso, no lo sabemos todavía, pero sí estoy seguro que recuperaremos esa grandeza que hemos tenido siempre. Gracias por todo. Este concurso de pintura ha traspasado las fronteras de nuestro país y esperamos se perennice a través del tiempo. Quiero reiterar nuestros agradecimientos al Gobierno Regional de Cajamarca y Alta Vista Corporación. La vida nocturna en nuestra ciudad también forma parte de la oferta turística cajamarquina. Esta semana visitamos el Hotel Costa del Sol para conocer lo que nos ofrece. Con ustedes, Cajamarca de Noche. Hoy nos encontramos en el Hotel Costa del Sol para ver su oferta nocturna. Esto es Cajamarca de Noche y me encuentro con Aitor Apaolazo Soberón, quien es gerente de este hotel. Hola Aitor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchísimas gracias. Bueno, ante todo agradecerles a Destino Cajamarca y a Cajamarca de Noche. Gracias a ti, Aitor, por acogernos aquí, por tenernos tanta confianza de dejarnos entrar a ver todos sus servicios, ¿no? Cuéntanos de qué trata esta nueva propuesta nocturna. Bueno, les comento que podemos empezar por nuestro restaurante Páprica, ¿ok? Tanto los viernes y los días sábados, a partir de las 9 de la noche hasta las 11, contamos con una sesión de saxo con un renombrado y conocido saxofonista cajamarquino, Ángel Aguilar. Yo creo que más de uno lo conoce. Y en el cual van a poder disfrutar y deleitarse de una espectacular cena, acompañado del arte de Ángel, ¿no? ¿Y a quién no le gustaría cenar, como tú lo dices, con las hermosas vistas que tienen de nuestra Plaza de Armas? ¿Pero qué más nos brindan a todos nosotros los cajamarquinos que nos gusta salir sobre todo de noche? Bueno, yo creo que finalizando, ¿no?, con el servicio de cena, quedan cordialmente invitados a nuestro bar Wallach, ¿no? Yo creo que ya es un bar con muchos años aquí en Cajamarca, ya tenemos casi más de 12 años. Cuentan con los mejores bartenders y además de los insumos, obviamente, de calidad y garantía, ¿no? Y aparte del bar, paseándonos ahorita, conociendo todas las instalaciones que tienen, siempre escuchamos una parte del karaoke que tienen ustedes, ¿no? Que últimamente lo promocionan mucho. Así es correcto. Durante muchos años fue muy conocido el karaoke aquí en Cajamarca. No estuvo ahí un poquito olvidado y bueno, lo hemos implementado con la más alta tecnología. Yo los voy a invitar ahora en breve para que vengan y me acompañen a visitarlo. Aparte no solamente eso, aparte de karaoke también realizamos, bueno, ahí se pueden ver todos los partidos, ¿no?, de fútbol. Es todo un espectáculo, ¿no? Ya verán los detalles. Yo estoy emocionada para conocer y creo que toda la gente que nos está viendo también. ¿Qué te parece si nos enseñan todas tus instalaciones y ya vamos hablando
poco a poco de cada una de ellas. Acompáñenme, por favor. Ya nos encontramos en el bar Wallach del Hotel Costa del Sol. Salud, Aitor. Salud, Gabriela. Salud. Bien, ahora sí, cuéntanos qué nos ofrece Bar Wallach a todos los cajamarquinos y a todos los turistas. Básicamente comentarles que el Bar Wallach es nuestra marca de bares a nivel cadena Hotel Costa del Sol, ¿no? En esta ocasión, bueno, les presentamos un sour de tuna y un sour de aguaymanto, el cual podrán disfrutar en nuestro bar. Aparte de esto, aquí dentro del bar quiero puntualizar de que no solamente es para nuestros huéspedes, son para todos los clientes que quieran venir al bar Wallach. La puerta de ingreso, ya sea por Cruz de Piedra, que es la puerta principal del hotel, o si no por la puerta de la Avenida del Comercio. ¿Cuál es el horario de atención que tienen exactamente ustedes? Bueno, es a partir de las 12 del mediodía, como te comentaba, y nuestro horario realmente es hasta la 1, 2 de la mañana, hasta los días miércoles, jueves, viernes y sábado, que es una apertura de nuestro karaoke. Obviamente es hasta que se vaya el último cliente, o sea, 3, 4 de la mañana. Aparte, comentarles que tenemos nuestro trago bandera, por decir así, ¿no? Nuestro cóctel Costa del Sol, ¿no? Que bueno, en breve nuestros bartenders, ¿no?, le harán una presentación. Nos encontramos ya en la barra de Wallach Bar y estoy con José y con Hamor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, señorita. José, me dicen que empezamos contigo. Cuéntanos qué trago nos vas a preparar. Claro, muy buenas noches y bienvenidos a Wallach Bar. Un gusto tenerlos por aquí. Y como primera bebida vamos a preparar un cóctel refrescante, el cóctel de casa, el cóctel Costas del Sol, granadina. Vamos a proceder a poner hielo. Luego procedemos a agregar lo que es zumo de naranja natural. Este es un trago tricolor. Al final vamos a tener una variedad que es azul, naranja y rojo. Procedemos a hacer una mezcla entre curacao azul, media onza, triple sec, media onza de triple sec y finalmente vodka, 2 onzas. Creo que final es la decoración, el gusto. Muy bien, entonces lo vamos a probar de abajo hacia arriba. Se sienten todos los sabores. Y mira, puedes observar que dejas la cañita y igual siguen ahí. Ninguno se ha movido, tu trago queda perfecto e igual. Muchas gracias, sí, así es. Y muchas gracias por todo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes, hermanos de Cajamarca? Les saluda su hermano Joey Arroyo, el ganador de Yo Soy. Un aplauso, chicas salesianas. Las escuché hace un momento. Destino Cajamar, ellos son los protagonistas. Bienvenidos a Wallach Bar nuevamente. Vamos a proceder preparando un cóctel que lleva el nombre de Lamborghini. Es un cóctel flameado, muy bonito y muy agradable al paladar, ¿no? Aproximadamente 1 onza de Baileys. 1 onza de curacao azul.
Tengo curiosidad cómo va a quedar, Luego procedemos a agregar sambuca un poquito acá en la parte de la copa. Muy rico la combinación del café con el Baileys, la verdad que sí, espectacular. Todos nuestros amigos cajamarquinos del Perú y extranjeros están cordialmente invitados a Wallach Bar, que los esperamos con los brazos abiertos. Ya nos encontramos en el karaoke y mira con lo que nos reciben ahora. En este caso, tenemos nuestro piqueo mexicano, ¿no? El precio aproximado son de 35 soles y los chicken fingers de 25 soles. Recuerden que contamos con un 25% de descuento hasta las 11 de la noche en piqueos, aparte de nuestro happy hour hasta las 8 de la noche, el mismo que en el bar Wallach. Quiero saber de qué hora abre el karaoke y cuáles son los días que está abierto, ¿no? Bueno, los días de apertura del karaoke son de jueves a sábado, jueves, viernes y sábado, a partir de las 8 de la noche hasta las últimas consecuencias, hasta que se vaya el último cliente. Normalmente es hasta las 3, 4 de la mañana. Quiero que sepan que además cuentan con el servicio de cochera, seguridad privada, ¿no? Y obviamente, bueno, los servicios de nuestro karaoke. Además, quiero comentarles que aquí mismo, en el karaoke, proyectamos todo lo que son los partidos de Champions, bueno, el campeonato que sea, cualquier evento deportivo, quedan cordialmente invitados. Tenemos una pantalla de 4x3, acompañado, pues bueno, de dos pantallas de 50 pulgadas, con lo cual no tendrán ningún problema y es todo un espectáculo, ¿no? Venir al karaoke. Gracias por habernos permitido estar aquí y conocer la propuesta que nos brinda Costa del Sol, sobre todo para pasar una noche muy amena, ¿no? Muchísimas gracias a Destino Cajamarca, muchas gracias a Gabriela. A Cajamarca de noche es para mí todo un placer, es un gustazo tenerlos con nosotros. Por favor, y quiero invitar a todos los cajamarquinos, por favor, a que vengan a Wallach, a Páprica y a nuestro karaoke. Muchísimas gracias por la entrevista. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que hayan disfrutado del programa. Y no se olviden de seguirnos en toda nuestra plataforma de redes sociales. Hasta la próxima. Chao, chao.